Bueno, así es una amanecida en el parque Huascarán, en la Punta Olímpica. Menos 10 grados, o sea, 10 grados bajo cero. Aquí está la prueba. Vean eso. ¿Cómo la ven? 10 grados. Buenísimos días, son las 4:55 de la mañana, ya estamos acá recogiendo todas las cositas, ya vinieron pues aquí la gente que va a hacer, bueno, la escalada. Va a ser una temperatura de 10 grados bajo cero. Frío me descargó todas las baterías de la cámara. Como le estoy haciendo con esta batería, la tengo conectada, me tocó dormir con la otra, con otra batería acá. Porque el frío es durito. Se vieron estrellas, uf, estrellas fugaces, de todo. Ya ahorita vamos a recoger las cosas y continuamos. Llegó la hora de la verdad. El estarte. ¿Prenderá o no prenderá? A ver. Llegó la hora. Uy, sí. Tenemos moto para hoy. De un solo estartazo nos prendió. Wow, gracias maquinita por prender. Risa. Primero se descargaron las baterías de las cámaras, listo, logré poner a cargar con la que estoy grabando, la moto, bueno, aquí la tengo prendida para que esté calentando. Ahora el GPS muestra este mensaje, está al 5% y dice de que no se puede, vea, se detuvo la carga, ajustes, se detuvo la carga, la temperatura de su teléfono bajó demasiado, la carga continuará cuando la temperatura normalice. Y como mi puta va a normalizar si es que estamos aquí a 10 grados bajo cero. No sé cómo poner a, o sea, me va a tocar, no sé, meterme el teléfono debajo del sobaco un rato o algo para que la batería medio coja calorcito y empiece a recibir carga, porque no está cargando ni nada. Hasta el lubricante de cadena no quiere trabajar, está casi que congelado. Miren que lo espicha uno y se demora en salir. Uf. Ya entiendo por qué las baterías se descargaron. Y de hecho, no sabía, ya lo sé, que cuando está a muy baja temperatura, las baterías no reciben carga. Bueno, parcerito, ahora sí va en serio. Seguimos, bueno, ya la temperatura está subiendo. Estamos a
8 bajo cero. Uy, está haciendo un fresquito bueno. Ay, gracias Punta Olímpica por ofrecerme esta noche tan espectacular. Ahí tienen. Túnel Punta Olímpica. Uy, sí se alcanzó a ver. Ahí hay hielo. Es puro hielo. Se me alcanzó a ir la... ¿La qué? Uy. Venga, a ver, antes de que venga el camión les muestro. Esto es puro hielo. Vean. Yo sí sentía, estamos en pura estelita de hielo. Vean esto. Miren cómo está la carretera. Bueno, este tramo no más. Vean. Menos mal entré suave, miren. Porque si no, me hubiera caído esto. Es una pista de jabón. Completica. Vean. Rodando sobre hielo. ¡Qué hermosura! Uy, pero eso es liso. Bueno, sigamos que sigamos. Ay, algo pasó con el teléfono. El frío me lo reinició. Y es que bajamos nuevamente la temperatura, muchachos. Estamos, vea, a menos 6. 6 grados bajo cero. Es que para hacer una ruta ya con clima bajo cero, obligatoriamente tenía que haber ya nieve, y no. Vamos a 8 bajo cero, menos 8 grados. Y vean, ya nieve no se ve ni nada. Pero el termómetro no miente. Igual yo estos charquitos, ya con lo que me pasó hace ratico, yo los cojo suaves. No sé, que quizás tenga por ahí estela de hielo o algo. Y me caiga. Bueno, esto es Acochaca. Sobre la ruta 107. Como para no embolotarnos tanto, no puse el destino final del día de hoy, porque puede enviarme por otro lado, entonces me toca ese prácticamente de pueblo en pueblo ir colocando los destinos. Ahorita colocamos ruta hacia hacia San Marcos de la Sierra. Y es esta a 72 kilómetros de Acochaca. Bueno, y aquí que vamos sobre puro polvillo. Uy. Uy, este pedacito está maluquito. Listo. Vean, muchachos, esto tiene pinta como de iglesia, pero totalmente en barro. Por acá, mira que, o sea, las construcciones así pues que están a orilla de carretera, más que todo, o son en piedra o en barro. Vea, casi todas las construcciones por acá, lo único que resalta es el colegio. De resto todo es así como en el mismo estilo, en barro, en... Bueno, no sé si sea solo barro o en bareque.
Bueno, parceros, 4.000, ¿qué? 4.240 metros de altura. Pues este paisaje me gusta. Ya se ve mucho verde. La ventaja es que no hay carros, porque el terrenito a veces se complica mucho, se pone muy, muy piedrudo y de pura piedra suelta, y no. Ahí sí se pone uno prácticamente que la dirección va navegando sobre las piedras. Parceros, abra Huachucocha. 4.341 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, como quien dice, si este es el Abra, o sea, el alto, empezamos ya el descenso, yo creo. Bueno, gente, en un pueblo que no sé cómo se llama, un caserío, minimarque. Venga, miremos acá qué conseguimos. Buenas tardes. Hágame un favor, pan. ¿Pan? Pan. ¿Sí? ¿Este es de dulce? Es este queque en tajada. ¿Cómo se llama? Queque. ¿Queque? Ajá. ¿Qué vale? 70 la cada tajada. Deme una tajadita más, el favor. Ya. Y esto es... Ese es canela. Ah, esto, así es. Para mazamorra. ¿Y qué valen? 4 por un sol. Deme 4. Entonces sería... Acá hay un sol. 4.70. Listo. ¿Usted no es de acá? No. Ha venido a paseo. Yo de paseo, así es. Vengo de Colombia. ¿Y qué tal te parece el Perú? Muy bonito, lo que he recorrido me ha encantado, de verdad. Ya he hecho, esto acá es la sierra todavía, ¿cierto? Este es sierra, Ancash. Ah, eso es todavía departamento. Departamento. Ah, ¿cuánto me dijo? ¿Qué? 4.70. Según pregunté, ya desde acá de Guantar empieza el pavimento. Solo espero tomar la ruta de pronto que no sea destapado. Y muchas gracias a las personas de la tienda donde compré los panes y eso. Me invitaron un tamalito. Ese tamalito fue el almuerzo. Unas personas muy sencillitas, muy agradables. Nuevos seguidores. Entonces, si ven este video, muchas gracias. Bienvenidos a Chavín de Guantar. Gira a la izquierda. Porque mira que... Avenida Julio César Tello. Ah, bueno, a la izquierda giro entonces. Izquierda en Huayna Capac. Uy, parceros, voy acá en este pedacito que este está un jabón completo. El freno casi no responde. Aquí me tienen bajando a 15 kilómetros por hora. Ay, fue pucha, se me va a ir. Ay, no. Uy, uy, que casi se me va. Ay, ahora la subida, por Dios. Gracias. Ay, y esto mojadito está. Gracias. Ay, bueno, menos mal. Ya de aquí para allá. Uy, es que esto es muy liso. Tardes, gracias. Agarré un pedacito mojado de no más de 50 metros y se me fue la moto dos veces. No sé qué tiene este terreno, pero
pero es súper, ¡au!, extremadamente liso. Bueno, por lo menos para que ya no han rociado agua, me favorece esto a mí. Parceros, paso, les cuento que no hay.